habilidades o capacidades o competencias and we talked about the abilities the capacities and the competencies y también hablamos de su carácter su madurez su emoción and we also talked about the maturity of the leader and their, their growth Se and, que aquí en nuestra red de el encuentro here in our network churches ambas cosas son importantes para uno servir En liderazgo. Both things are very important to serve in leadership. Las capacidades. Capacities y el and character. Y eso fue la and that was the first session. that's a summary of That's a summary of 30,000 foot view. Again, we have it in video y so you les, can watch les it. Que, que vean el video. Vamos a orar. Let us pray. Señor, te damos gracias por esta gente tan preciosa for these people que invierten de su tiempo para desarrollar su liderazgo, y para desarrollar sus capacidades. Señor, invierte en ellos Lord, invest in them. toda buena dádiva Every good work para el avance de tu reino. Ayúdanos, oh Dios, Help us, oh God, a hacer Vienes mayordomos de todo lo que tú nos das. To be good stewards of everything that you give us. Sazona esta conversación y esta enseñanza. Con toda gracia. Para que podamos servirte. So en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por obra del Espíritu Santo. And through San. the work of the Holy Spirit. Amén. Amen. Bueno, bienvenidos y bienvenidas hermanas. Welcome, brethren. Eh, voy a compartir mis diapositivos si puedo. Amén. Share um. Y my slide. Vamos a comenzar. We will begin. Con lo que terminamos la semana pasada. With what we began last week. Y me dan 30 segundos para desarrollar esto. Let me. Okay. Can everyone see our screen? Pueden todos ver la, la pantalla. Eso, eso es importante. Yeah. Eh, Sí, sí bien. el propósito y el propósito de esto the purpose of this es siempre o tratar pues siempre es always que desarrollemos un, un liderazgo saludable. That we develop a healthy leadership. Siempre repasamos esto. We always go through right our la, la visión es vision restaurar vidas, familias, restore lives, families, nuestra ciudad y nuestro city, mundo. World, o sea, cualquier líder any leader tiene que tener internalizado, has to have the vision internalized, la visión y la misión de la casa, the vision and the mission internalized, pues que lo puedan repetir sin 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 mucho claudicar, that they can repeat it without a uh, uh, delay, cuando uno puede dictar lo que uno cree fácilmente lo ha internalizado, when you can see

Vidas, familias, nuestra ciudad y nuestro Lives, mundo. Families, world. Este es el propósito de este de este año de desarrollo de liderazgo. This is the purpose of uh, uh, developing leaders this year. Deseamos capacitar líderes. We desire to develop leaders que tengan el carácter de Cristo. With the character of Christ y que también la alta aptitud para servir y multiplicarse. With high competencies for service and multiplication. Estamos desarrollando carácter y aptitudes. And aptitude. Esto es altamente importante This is highly important. en muchas escuelas de ministerio o liderazgo many schools of leadership, des desarrollan uno u otra We one or another, pero no ambas cosas pero para ser ministros o líderes servidores competentes are competent, hay que desarrollar aptitudes y carácter aptitude hay gente que tiene buen carácter character y pobre and aptitude. poor aptitude tanto, no están para ciertos, eh, so they can they can become disqualified in serving in in certain leadership not aptitude ministry because they may not have the aptitude for that ministry Por ejemplo, for example everyone knows that pastor has the aptitude To sing. Y por eso yo puedo ser un tremendo adorador. And that is why he can be a tremendous worshipper. Pero al al no si no tuviera esa aptitud. But if he did not have that aptitude. Yo no pudiera ser líder. He would not be able to uh, ser un líder de adoración. Be a worship leader. Aunque tenga un cara porque hay gente humilde que no puede cantar. Because there are Humble leaders that just can't sing. Tienen el carácter humilde. They have a humble character. Pero no la aptitud. But not the competency. Cuando uno va a a posicionar a alguien, when you're going to position someone, esa persona debe tener el carácter y la aptitud. That person should have the character and the competency. Usted no se imagina cuántas veces me han dicho.

Such and such person, that person is so, humble. Humilde, ora, so humble, that person braves so yo, much yo dije, because you're talking to me about their character, no but not the competency in that area, tanto, and therefore, no duda que carácter, there's no doubt that they have an amazing para character no para ese, for leadership, but for that particular position, They may not have the competence. Cualquier escuela de ministerio y servicio debe desarrollar carácter y aptitudes. Any school of leadership or any class of leadership or any church should develop both competency and character. No voy a no voy a pasar tiempo en esto porque ya lo dije, pero esto es parte de la semana anti eh, del mes pasado. I'm not going to expound on this too much because this was part of the first class. Pero es importante que se sean, sepan las distintivas. But it's important that you know the distinctiveness. De, entre carácter y between aptitud. Between character and competency. Esto sí es importante y voy a pasar tres minutos a cinco en esto. This is very important and this is where we will begin here. Lo que contribuye al éxito O el fracaso de la sinergia de la iglesia. what contributes or what can contribute to the success. Or the failure of the synergy in a church. No dije de, de la iglesia, yo, yo dije de la en la iglesia. Of the synergy, I didn't say the church, I said the synergy of the church. fruto iglesia What contributes to the fruit of the church is the Holy Spirit and God. Pero cuando estamos hablando de sinergia. But when we're talking about ministerial synergy. De la de poder trabajar juntos y juntas, The capacity to be able to work together. La cultura is. Ray. Culture is... King. Cada iglesia y organización tiene una cultura. Every church, every organization, every institution has a culture. Si lo sabe o no. Whether you know it or not. Si es explícito o no. Whether it's explicit or not. Las mejores organizaciones. The best organizations tienen una cultura explícita. Have an explicit organization ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? What does it mean? Tener una cultura explícita. To have an explicit culture. Es que uno articula y expresa y comunica. You can express, and communicate con claridad. Cuáles la, son las creencias? Beliefs, las los principios. The principles. El, el tono. The tone, El trato. The Que uno espera en esa organización. That expect in that organization. La mayoría de la gente que Sirven en iglesias, organizaciones, the majority of people that serve in organizations or churches no pueden contribuir a la sinergia de ella may not be able to contribute to the synergy of it porque no han entendido la cultura de dicha organización. because perhaps they may not have understood the culture of said organization. Eso es por una de dos razones. that's one of two reasons una de dos razones. one of two reasons. O Or, no se le ha dicho explícitamente la cultura. Es decir, el liderazgo no le ha comunicado las expectativas de la cultura. Say the has not the Pablo, el apóstol Pablo dice: the Apostle Paul says, si la trompeta da un sonido indecible, if the gives an sound, los soldados no saben para dónde ir. The will not know where to go. La cultura le da la dirección. El the tono. Culture gives the direction, the tone. Y cada iglesia. And every church. Y cada organización. And every organization. Lo diga o no lo diga. Whether they say it or not. Tiene una cultura. They have a culture. Y se sabe por cómo actúan. And they know by how the leaders and people act. Por lo, las creencias. By the beliefs. Por el tono. By the tone. Por el mensaje. And the message, right? Aquí en el encuentro. Here in our network at the y, gathering y red, and in, and with the gathering and within the network si queremos iglesias y congregaciones saludables if we want healthy and co congregations tenemos que articular con Claridad we should articulate with clarity cuál is la visión what is the vision cuál es la misión, mission, cuáles son los valores céntricos y direccionales. The core and directional que es el tone, right? The tone that we expect of leaders. ¿Qué es el comportamiento? What is the, the practice, the es, behavior, es lo que el Señor le dijo al profeta. prophet. Escribe la visión. Write the vision. Y hazla clara. And make it clear. Para que toda persona que la lea o la oiga. So that everyone that reads it o la oiga, or listens to It, pueda correr con ella can run with it. la gente no puede correr con una visión People cannot run with a vision que ellos no han leído o escuchado that they have not read or listened to. repetidamente Repeatedly. la cultura hay que comunicarla culture must be repeated and communicated. te voy a dar varios ejemplos I'll de cultura various examples of culture. que nosotros en nuestros primeros eh, meses estamos tratando de eh, Subrayar y hacer that we, in the first few months of being together, we're trying to emphasize and underscore la visión de la casa. The vision of the house. Restaurando vidas, familias, nuestro, restoring lives, families. Nuestra ciudad, our, our city and our world. El, el 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 refrán el slogan, slogan Dios hace todas las cosas nuevas making all things new, lo estamos repitiendo we're repeating it, y estamos esperando que ya cada líder lo pueda repetir de memoria can it, um, by memory, sin right? un dispositivo sin sin, sin a slide, ayuda help, sin, sin sin una nota or your, your mission and your vision, right? eh, yo estoy hablando por supuesto del encuentro of course, I'm talking about TGP cada iglesia tiene que desarrollarlo según su contexto every church should develop their mission vision core and directional Pero values within their context. Lo estamos usando, eh, como ejemplo. And, and we're using tgp's mission vision Porque core. Es la iglesia que nosotros pastoreamos. it's the church that we that we're pastoring number dos. number two los valores céntricos y direccionales the directional and core values cuatro cuatro valores Four values. proclamamos el evangelio con claridad we proclaim the gospel clearly número uno number one número dos number two aprendemos a seguir a Jesús we learn to follow Jesus together número tres And number three Empoderados a, a todo el mundo vivir vidas enviadas. We empower everyone to live sent lives. Empoderamos a todo el mundo we a vivir vidas enviadas. To live sent lives. Número cuatro. Four, tratamos a todo el mundo. We treat everyone, todo el mundo. Everyone. Rin, rico, pobre, blanco, negro. Rich, poor, white, black, educado, analfabeto. De cualquier país. Country, tratamos a todo el mundo we treat everyone, con bondad. Eso establece los perímetros del tono y el trato que crea la cultura de la iglesia. Cuando hablamos de valores céntricos. Uh, a core eh, Hablamos de ser una iglesia holística. We about being a una iglesia misional. A una iglesia multietnica. Multi una iglesia que, que planta o, o es iglesia, otra iglesia misional, como dije. Misional church planting. Y esos son valores. Una iglesia eh, centrada en el evangelio. Gospel centered. Esos valores. Cada vez que tú lo repites, them, values, in, la gente lo internaliza. Los jóvenes the youth no tienen otra misión. Don't have los niños the no tienen otra misión. La, la misión es igual para todos los ministerios de la casa. The 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 Las damas no tienen otra misión. Los caballeros no tienen otra misión. Men, los royal rangers no tienen otra misión. La, la la escuela de discipulado no tiene otra misión. The discipleship school does not have another vision. Es solo una misión. It's one mission. Que se contextualiza según los ministerios. That is contextualized within the ministries. Porque si el líder o la líder de cada ministerio, because of the leader of every ministry, no entiende la visión macro grande, not understand the macro vision. Va, lo que vamos a tener es, what we will have is, es caos, confusión. We can have chaos, confusion. Y, y sino una cultura eclesiástica, and silos and not an ecclesiastical culture, sino en, en pequeños caseríos en vez de un de un reino, we can convert then ministries can become little silos no. uh, uh, instead of uh, an entire universe. La casa tiene una misión, una cultura, each house should have one vision, one culture, la cual se contextualiza en cada ministerio, which is contextualized in every ministry. Eso es importante. That's important. Esto es lo que yo quiero hablar hoy. This is what I, did yes, sir. This is what I want to share today. Eh, esto es importantísimo. And this is very important. Porque una cosa es conocer la cultura. La otra cosa es cultivar la cultura. Culture, right? Cada uno de ustedes. Each and every one of you. Cada uno de nosotros. Each and every one of us. Ah. A. Tenemos que conocer la cultura. We need to know the culture. B. B. Tenemos que ser fiel transmitores, transmitidores y transmitidoras de dicha cultura. We need to be faithful transmitters of said culture. Por eso este, tomamos un año entero para enseñar liderazgo en esta casa. That is why we're going to take our time and and train on leadership in the house. Un año entero. A whole year, gonna, que usted escuche directamente de, de liderazgo para que, que podamos transmitir este ADN con claridad so we can the DNA with una vez usted y yo lo hayamos internalizado y absorbido Once we have it, podemos también transmitirlo a la gente a la cual nosotros servimos we y dirigimos then also ¿Cómo se transmite y cultiva, cultiva la cultura? And Lenguaje. By language, right? Lenguaje es cultura. Language is culture. Si tú eres hispano, Hispanic, el español o el portugués comunican la cultura. Language, Lenguaje. language language Si tú eres Francés, el francés comunica la cultura. ¿no? French, the French their en las iglesias también, lo que decimos y cómo lo decimos churches, what we say and how we say it es lo que transmite cultura. Also transmits culture, Lenguaje. Language. Por eso, cuando cada persona entra, sea visita o sea... Iglesia. That is why whenever someone uh, uh, enters through the doors, whether a member or a visitor, le damos la we run to that person first, right? Y le damos la And we welcome them. ¿Sabes por qué? You know why? Porque parte de nuestros valores Because part of our values es que is that we treat everyone with kindness. Y por eso hay una And that is why there's a o sea, smile. Language corporal y lenguaje emitido our, our our emit está transmitiendo. It's transmitting, Tú eres importante para Dios. You, you are important for God. Tengas mucho dinero, ten, seas pobre, seas Rich, poor, whatever, uh, you come from. Tú eres importante para Dios. Important y nuestro lenguaje lo debe transmitir. And our entire language transmit no that. solo qué decimos, Not just what we say, sino ¿Cómo lo decimos? But how we say it. ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestro rostro? Que refleja reflect? nuestro cuerpo. What does our body Pero también el lenguaje estructural. But also language. Tenemos cuidado de no tomar posesión de la gente. We also take uh, care of not becoming uh, possessive of people. Ni posesión de ministerios. Or possession of ministries. La gente no nos pertenece. People don't belong to us as leaders. La iglesia es un organismo voluntario. the church is a volunteerism or organism it's organization it's an organization pero también es un organismo espiritual. but it's also a spiritual organism y ese lenguaje del reino de Dios and the language within the kingdom of God debe transmitir should transmit que nosotros no somos dueños. that we are not owners right la iglesia se llama el encuentro The church is called the gathering. No se llama la iglesia del pastor Salguero. It's not called the church of Pastor Salguero. Porque el pastor Salguero no es dueño de la iglesia. Because Pastor Salguero is not the owner of the church. Dios es el dueño. God is the owner. Y nosotros somos mayordomos por la gracia de Dios. And we are stewards by the grace of God. Cuando nosotros tenemos líderes en la casa, the church has leaders, llámese church pastores, it's a pastor, llámese directores, or director, llámese voluntarios, o capitán, o ser... ellos no son mis pastores, ellos son pastores de la casa, yo voy a abrir algo aquí. Voy a tratar de abrir esto. Y si usted sabe levantar la mano. I can to... stop sharing for a little bit. Okay. Usted sabe levantar la mano. Do you know how to lift up your electronic hands. Vaya al, a, al fondo de la página donde dice reactions. Go to the bottom where it says reactions, hay or como, if you have it in Spanish, reacciones. Y ahí hay algo que dice levanta la mano, raise your hand. Aquí And abajo. And there's something, there's a button that says raise your hand. Okay, yes. eso es. Okay, también, ahora. Si la levantaste, también puedes bajarla, si you, puedes. You can also lower your la, De la misma forma, you gracias. You Muchas Excellent. gracias, los profesionales, la gente aquí que tiene un doctorado en Zoom. Yeah. Este... <laughs> Yo estoy tratando de comunicar. I'm trying to communicate que el lenguaje crea cultura. That language creates culture. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying this? Por ejemplo por ejemplo yo tengo que tomar mucho cuidado como pastor la pastora we have to be very careful right as pastors de no usar el adjetivo posesivo of not using the possessive adjective porque eso puede crear una cultura because that can create a culture número uno de dependencia del pastor y no de Dios number one dependency on the pastor and not of God y número dos and number two puede al retroalimentar el ego del pastor o el líder it can feed back back. ego into the pastor or the leader Por ejemplo, si usted es un For director. Example, if you're a director. Y usted tiene voluntarios. And you have volunteers, Ellos right? no son sus voluntarios. You just, you want to say all oh, those are my volunteers. Ahí está mi, aquí está mi equipo. Here's my team. No, no uh -uh. es no es su equipo. It's not our team. Son equipos de la casa. It's the houses, the house team. Aquí están mis pastores. No, no son tus pastores. No, they're unfortunately. Si yo soy si yo pastors, soy pastor, yo no puedo decir estos son mis pastores.

ni tampoco tengo que apropiarme de la gente, or, or, or speak in of the porque yo no morí por la gente. Cristo murió por ellos. <laughs> yo no derramé mi sangre para que ellos fueran salvos. Cristo derramó su sangre. Él es el buen pastor. He is the good Él es el príncipe de los pastores He is the prince of all pastors. y el apóstol dice and the apostle y cuando says, el obispo y el apóstol de nuestra fe aparezca entonces veremos en plenitud then we shall see in fullness, es Parece poca cosa, ¿verdad? It like a, a small thing, right? Yo enfocarme en lenguaje. Me focus on language. Pero eso es importante. But that's very important porque el día que alguien que tenga que transicionar, that someone would have to trans transition, alguien tenga que retirarse, or retires, o alguien esté enfermo y tenga que tomar una sabática, el ministerio no se va a estancar. The ministry will not stagnate. La gente no va a pensar, because, oh my God, our leader gone. gone. My pastor is gone. My leader is gone. No. The church moves forward. La iglesia forward. entiende que hay que seguir moviendo. The ministries move forward. Por eso. That is why. Yo estoy tomando mucho cuidado. I'm very, we're trying to be very. No, careful. no lo tengo a Sometimes no, we mess up. No, 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 no vamos a ser legalista. Tú we're sabes. Not gonna be no, dijiste es mí. Dijiste, oh sabes. God, no, no sabes, somos humanos. We're humans, pero que con intención tengamos cuidado con el lenguaje we are with language, que right? contribuya a una cultura a culture, de eh, equidad of equity, de empoderamiento of Empowerment, de, de levantar la gente of lifting people If I'm the youth pastor these si soy el pastor de jóvenes, my young people no son mis jóvenes No they're the young people of no, the, los jóvenes the de gathering la casa the church de la casa if I'm, if I'm the, if I'm the women's si pastor soy el or leader, leader director directora de las these mujeres, are not my women no son mis mujeres These are the women la, of the house Las mujeres de la casa Okay. Okay. Acabo de decir eso. I finished saying that. Levante su mano si usted quiere reflejar sobre este tema y solo este tema. Lift up your hand if you want to share something on this topic. Brevemente this topic. y concisamente. Briefly, concisely, one el, or two el sentences. El lenguaje y la cultura. On language and culture. No Okay. No hands. Perfect. Perfecto. Vamos a, a seguir. We go on vamos a seguir lenguaje no, no solo sobre el posesivo. No, we don't talk about just possessive language. Estamos hablando también. We are also talking as well. El del lenguaje de respeto. The language of respect, right? Mi hermano, mi hermana, my brother, my sister, my friend, mi amigo. El el el, el, el lenguaje de mutualidad. Language of mutuality la iglesia the church no es América corporativa is not corporate america la iglesia the church no es el gobierno de los Estados Unidos. The of the la iglesia the no es una empresa de fortuna a is not a 500. Company. La iglesia the se rige por la cultura del reino de Dios. Y el rey nuestro dijo que el que quiera ser más grande tiene que ser el esclavo de todo el mundo. Y ese lenguaje hay que comunicarlo. carlo and that's the language and the culture that we want uno no, uno no Hierárquica. Jer jerárquica. One does not lead from a hierarchical stance. Ni tampoco de una postura de, de imposición. Neither a, a, a posture of imposition. No uno lidera desde una postura de servicio. We lead from a posture of service. La autoridad. It, right. It almost sounds counterprudence. La, la autoridad. Authority. Si es genuina. If it's genuine. Si es auténtica authority if it's authentic la gente va a seguir a uno people follow you no porque uno lo impone not because you say so sino porque respetan el carácter y la vivencia de uno because they respect your character and your live your livelihood o sea yo no tengo yo soy el pastor and the pastor no, no, no. you need to follow Jesús me jesus dijo <laughs> entre nosotros Amongst no us, será así lo más que ofende the al most Señor thing that the lord, es tratar de enseñorearnos de la gente. It's try to lord over the people, right? No nos enseñorearemos de los... We will not lord over No the quiere people. decir que no podemos corregir. Does not mean that we don't correct, No right? quiere decir que no podemos confrontar. Or confront. and no. we'll have Y vamos on a that. hablar de cómo corregir y confrontar. And we'll talk about how. cómo to, se hace el lenguaje. to correct, how to bring accountability, and how to confront. That's a lesson in the. Uh, In en the el future. futuro vamos a hablar de conflicto, resolución, Conflict corrección, et tácticas, etcétera. Tactics, etc. Esta segunda caja, this second box, que es también parte de la de tripartita de cultura. A tripart, uh, a slide on culture. Es language. comportamiento. Oh, it's behavior, the blue box. Cómo nos comportamos. How do we behave? El evangelio es en palabra y en hechos. The word, the words cómo tratamos la gente. Right, Pero también cómo expresamos la liturgia o la adoración. Also how we express liturgy, our worship. El hermano, cuando uno dice cómo salga as when you say voy oración, a cantar esto y como me salga right a, a, In worship voy a cantar y me salga y, y, y los gallitos para ustedes y, y lo, lo bueno para, para el señor, señor. have sí. you heard that right. the mistakes are for you and the glories no no hermano no, no, a la gente se respeta right? we respect people y como nuestra nuestro valor direccional es and as one of our directional values are compartimos el evangelio con claridad we share the gospel with ex, with clarity mm. Pues, cantamos con claridad. We sing with clarity. Tocamos instrumentos con claridad. Si el volumen está muy alto, high, a unos decibeles que hace explotar el tímpano del oído. Eardrum, no estamos comunicando el evangelio claramente. Gospel, y eso eso no es buen trato de la congregación. And that is not a good treat of the people, right? It, it's a stumbling block eso, for people sí, to hear es, the gospel. Viceversa. Vice versa. Si estamos muy bajo y la gente no puede escuchar it's too low, can't hear. La no es el mejor trato it's not the best way to express. si cuando la gente entra If when people enter, no hay alguien que los reciba con una sonrisa no estamos dando lo mejor del evangelio si cuando se está predicando If when we're Hay mucho movimiento en el santuario que interrumpe. A lot of in the that Estamos maltratando a la gente. Then we are not expressing or treating people Kindly, right? No, no malintencionado. It's not malintentioned. Sometimes we may do this unaware. But if there's a lot of movement in our sanctuaries, right, that can distract people. Por eso, aun el comportamiento en la adoración corporativa es importante. Even worship as a, as a corporate body is very important. Si, especialmente si usted es líder. If we're leaders, y, right? y y su teléfono está sonando mientras está predicando y usted lo toma, qué fue, qué pasó, Juan. <laughs> especialmente cuando we answer phones in the sanctuary, right? ¿Qué está pasando? No, espérate que estoy aquí en el servicio, Deja... no. Este la gente dice, wow. People say, wow. No dan lo mejor para nosotros. Wow, people notice that. Believe me, people notice that. Oh, no dan lo mejor por a Dios. Right? Well, the best to the people and the best to God. El comportamiento deja mucho que decir o nos, o nos eleva o no, nos disminuye. People, uh, or, or, or Pero acuérdese, no es solo en el santuario. Remember it's not just in the si Usted es líder de una casa. If you're a leader within a household. Y la gente lo ve. You, cuando usted está en el supermercado, la gente lo va a ver. When you're talking on the phone or if you're in the supermarket, people see your behavior. Y ellos not, notarán si es verdad que usted ha internalizado esa ternura ese amor, esa misericordia. Right, they know if you've internalized that level of tenderness and mercy and grace. O right? si es algo solo que uno prende los domingos como una fachada. Or if it's some, something that you turn on on Sundays and turn it off afterwards, hermano, right? esto yo no, esto es una, yo me desvivo por esto. Hermano. We, we love this stuff, we love it, we, we, we live for this. Stuff. El evangelio tiene que penetrarnos tan profundamente. The gospel should penetrate every fiber of our being que so deeply

estructura structure. Eh, y yo voy a parar de eh, compartir el, el diapositivo porque voy a pasar so I can see all your faces. Mm -hmm. voy a pasar mucho tiempito aquí I'm spend some time here in la gente piensa que porque somos guiados por el espíritu that we're led by the spirit, a veces dicen they, no necesitamos estructura como si es porque so tanta estructura porque el Espíritu Santo es organizado. Because the Holy Spirit is organized. El Espíritu Santo le dio estructura a la iglesia primitiva. The Holy Spirit gave structure to the primitive church. Él puso apóstoles apostles, y profetas and prophets, y maestros. And teachers y diáconos and en Hechos 5 cuando había un revolú estableció diáconos en he Hechos 6 hubo un grupo que lideraba en Jerusalén otro en Antioquía Dios es un Dios de orden y de estructura por lo tanto Therefore, no debemos we should not abandonar Abandon estructura structure y gobierno eclesiástico and ecclesiastical government, o sea, right? la iglesia también tiene su gobierno The church also has its government, tiene su orden has its order. Y a veces, and sometimes nosotros we, que, que quizás tomamos mucha iniciativa, y eso es bueno, good, y eso hay que celebrarlo, Violamos la estructura una y otra vez, y lo que pasa con eso, es que is what? destruye la cultura. It destroys the culture. Porque donde no hay normas where there are no norms, que siempre tendrán su excepción. Pero escúchame. Listen, si la excepción es constante, If the is constant, ya tú no tienes cultura. No Estás viviendo al azar. De la manga productions. <laughs> Ustedes han conocido ese ministerio. You know, de la Manda right? Productions. Uh, Off your sleeve productions. De right? la Manda Productions. De el aire. <laughs> you invent the service in the y air. Y la gente no sabe dónde ir. Right, and people don't know where to go. La estructura ayuda a la gente. Structure helps people. Por eso en el encuentro tenemos please, una estructura de discipulado, we have, we're starting a discipleship lo que se llaman las senderas hacia el liderazgo, pathways towards leadership. bautismo, Baptism, clases um, de nuevos miembros y e, e, este 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 escuela de liderazgo anual. Uh, uh, teachers classes, uh, uh, leadership classes. ¿Por qué? Why? Porque eso nos da dirección. Because that gives us direction no, no but i feel i feel from the spirit right now pero es el yeah oh well the spirit es, está al profeta, dice la is subject to the prophet y dos, and number two el tiene que dar a la no somos the spirit gives testimony and witness to to the church right we're not lone ranger o sea, yo. Yo, yo, y por eso la estructura es una bendición. Si, si ponemos un, un pastor o una pastora a pastor, y usted es un director o una directora, you a director, usted debe reportar a ese pastor o pastora porque la estructura nos bendice. La estructura right. nos da orden. Structure gives order. Así como Timoteo Just as respondía a Pablo to y Paul, Tito respondía a Pablo and Titus to Paul. y Pablo a, a fue al Concilio de Jerusalén antes de lanzarse. Eso es bíblico. Structure y había is biblical. obispos bishops, y presbiterios así también. So as such.

Sí, eso es para todo el mundo pero yo no yo tengo un caso especial yo tengo una línea to, directa to a, pastor. al pastor principal yo tengo excepciones I have exceptions. no hermano todos estamos en la misma no, we're all in the same boat together. todos estamos trabajando para el mismo, mismo misma congregación organización iglesia y por eso hay que tener una estructura hay excepciones <laughs> excepciones. Seguro que sí, sure, pero exceptions. son excepciones. No es no es algo co cotidiano y diario. Por eso se llama ex excepción. That's why right? Excepción quiere decir que Exception no no ocurre con frecuencia. With frequency. Good? En nuestras casas hay orden. There, there's order, right? Mis hijos no se pueden acostar cuando ellos quieran. My go to bed they want. Yo no puedo poner el volumen alto que, que perturbe a los vecinos.

a una estructura, people that can't submit to a structure tienen algo que tienen que arreglar en su corazón then there's something that has to be worked out in their heart es un asunto de corazón. Heart, issue, el right? que no se puede someter a nadie. The one that cannot submit to anyone, tiene un asunto de corazón. And just the an, no, issue. yo solo escucho al pastor. No, 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 no. I only listen to the pastor. no, Hay algo ahí en el corazón. There's some, there's Porque there. la Biblia dice someteos los unos a los otros. Because the Bible says, submit to one another. En ese amor, en en, en, mutuo, love, en ese vínculo de amor. In a mutuality of love, right? mm -hmm. O sea, eh, 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 yo quiero eh, eh, esto es tan importante so good so important, right? para and, la and all salud de cualquier iglesia. For the of any si, si, si una estructura If a structure me rompe el corazón, breaks my heart. te está haciendo reflexional. Hay algo por eh, mal eh, o en la estructura o en mi corazón. There's either something wrong in the structure or, or there's a heart O la estructura there. es malévola or the structure it can be a, a, a opresiva, manipuladora y, y eso sí existe. And there are structures that exist like that. Por eso comencé that is con el I corazón heart, con con, to, right? con carácter, pero también hay gente. But also there are people, mm, no, no, nadie me puede decir a mí no one can tell them lo que yo tengo que hacer, What I have to porque do. Dios me habla. God speaks sí, to me. Dios te habla. Yes, God speaks y te está hablando ahora mismo us. por tu líder. <laughs> And I mean, Dios te está hablando por tu director. By, your, by your directors. Dios te está hablando por Hermano, Dios te está hablando por tu esposa. Alaba. The Ahí le di una oportunidad a todas las esposas. Aleluya y aplaudir. aleluya. <laughs> y esposa, Dios te habla por tu esposo. And wife, Estructura. But we're talking about structure. Es lo que edificó el arca. It's what built the ark. Es lo que edificó el tabernáculo. It's what built the tabernacle. Es lo que edificó el templo. It's what built the temple. Es lo que edificó la iglesia primitiva. It's what built the primitive church. Es lo que edificó las iglesias plantadas en Asia Menor. It's what built the churches in Asia Minor. Estructura. Structure. Hay flexibilidad. There's structure. Structured flexibility as well. Hay excepciones. There are exceptions. Sí. Yes. Pero la estructura es una reflexión de la cultura of y el gobierno que el liderado el liderazgo. Ojalá ha pensado y orado. has uh, prayed and, and, and before developing it, right? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a compartir otro diapositivo y voy a cerrar con una sesión de, de we'll share our one last slide and then we'll go into a q&a thank you for your time Uno de los grandes peligros One of the, uh, uh, dangers es que la iglesia o la organización is that the church or the no sea fiel a la misión que plasmó. Esto en inglés se llama mission drift. Esto se llama uh, desvío uh, misional. Mission drift, desvío misional. Sí. Los programas. Programs. Los ministerios no se deben desviar church ministries should not mission drift, de la misión que Dios le dio a la casa. That God gave the house. Y hay gente que cambia la misión cada tres meses. Right, and we see churches that have a new mission and vision every three months. Si si uno cambia la misión de una casa cada tres meses. If the mission and vision of a house changes. Cada seis meses. Every six months. No hemos entendido el proyecto de Dios. We have not understood the project of God. Porque la misión Because the mission, reúne tres círculos concéntricos. Gathers three concentric circles. El contexto donde vivimos. The context where you live at. That's good. Las destrezas, lo que se llama, spirit of the core, el espíritu del cuerpo. The spirit of the body. El contexto. The context. El espíritu del cuerpo. The This is what how mission and vision. Así are se desarrolla. Creo que yo tengo. A si lo tengo? No, no. Sí, míralo aquí. Y el potencial de la iglesia. Oh, this is, this is how mission and visions are, are Pastor, created. ¿cómo, cómo el encuentro desarrolló Pastor, una misión y visión. Ah. How, how, how did uh, uh, the gathering place develop its mission ah, and vision? Entendimos el contexto donde Dios nos plantó. We understand the, 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 uh, la área, la contextura, el, con, Area, el, the contexto, context el terreno, las oportunidades, los retos, la salud, las oportunidades, las oportunidades. Entendimos nuestro espíritu missional. We understood our missional spirit. Y eso no está mal escrito, eso es en francés, es el missional. Decir, missional esprit, it's not wrongly, it's, eh, it's in French. es en francés. El don en mi seminario, okay? ¿ok? Que se enfoca en nuestro servicio y liderazgo, las habilidades leader, y el tercero, thirdly, el potencial colectivo de la gente que se reúne en esa casa, the potential of the that sus in that recursos house, y capacidades capacity, y sus pasiones e intereses. El doctor Frederick Butner dijo. Dr. Frederick Buechner said, el llamado is so suyo y mío. Your call and my call se encuentra. Is found donde nuestras habilidades y pasiones where our and se encuentran con las necesidades de la sociedad. Donde nuestras habilidades, pasiones y llamados our our encuentran las necesidades del mundo. Meets the needs of the world. Ese es nuestro llamado. That becomes the church's Mission. Y el encuentro, como cualquier congregación, And the gathering, as every other congregation, tiene habilidades. we as a whole have abilities de, surge and that rises de el, el los que se ahí. from the collective potential of the leaders that gather there. No solo del pastor -rector o los pastores -rectores. If the collective potential only lies on the pastor, La iglesia va a tener una bien miope. the church is going to have a very myopic vision. It's it is the collective potential. Nuestro, o sea, ser no es un deporte de because to be a church is not a spectator sport, right? Es, es. de participantes. It's, it's, it's a collectiveness of participants. Todo el mundo es reclutado. Todo el mundo vive una vida misional. Everyone in that church should live a missional life. El niño y el anciano. The child and el hombre y la mujer. The ma man, the woman, el joven, el soltero y el casado, la casada. The married, the single, the child. Todo el mundo. Everyone. Tiene en conjunto el potencial colectivo. Is the collective potential of the church. Y esas tres categorías. In those three categories. Realidades. Reality. Establecen el ADN de la iglesia. the DNA of the church. Por supuesto. Surge del carácter del líder. Of course. It stems from the the pastor's

Uh, uh, go to churches y no entiende por qué esta iglesia tiene este ADN. And they don't understand, ¿Por qué han DNA? dicho estos valores? Why ¿Por qué otra iglesia lo está haciendo? Because another church is doing it. Porque lo leyeron en un libro. Or they read it in a book. Porque está en las tendencias y las modas actuales. Because it's No. Hay que estudiar el terreno. Right we must Study the land. And look at the congregation, the collective potential. Y ahí the, and there we establish. El, el ADN. The DNA. We have so much to say. We have to stop Para el de compartir. We'll stop y vamos a abrir. Ya usted sabe que si usted quiere compartir algo, um, if you share levante you su mano hand. allí donde dice reacciones o reacción. Raise your hand there where it says reactions. Y yo quiero subrayar esto mientras usted está levantando la mano. While you're getting ready to lift your hand, I want to underscore this: estructura, Structure, lenguaje language y comportamiento. and behavior lenguaje language comportamiento behavior y estructura and structure comportamiento behavior lenguaje language y estructura and structure esos esas tres cosas dos tres elements son esenciales Son esenciales. en el liderazgo capaz en capable leadership para multiplicación for And it's a fertile ground for multiplication. muchas iglesias sobreviven. Many churches survive, y Dios quiere que nos multipliquemos. God wants us to multiply. Vamos de eh, lo único que programamos de domingo a domingo. The only thing we program is the Sunday, to Sunday. ¿Qué vamos a hacer este domingo? What are we going to do this Sunday? ¿Qué vamos a hacer este martes? What are we going to do this Y Tuesday? no pensamos en qué vamos a hacer think, como to iglesia to church para transformar nuestro contexto, to change our context. para empoderar la gente. Que se unen. Y eso es la cultura. De multiplicación. Of multiplication. A través del lenguaje. Through language. Comportamiento. Through, uh, behavior. Y estructura. And structure. Yo voy a abrir. Open para preguntas. O comentarios. Comments, y lo único que usted tiene que hacer es algo así. Y And y si no sabes hacerlo, pues levanta la mano así. Y si te vemos, te vamos a llevar. If you don't know, you can also just wave, wave to us. Podemos darle preguntas, comentarios. Questions, Que, que, ha, ha, resonado. Claudia, veo tu mano. Claudia, we see your hand. Adelante. Una bueno, son dos. Adelante. Adelante. ¿Qué hago si mi estructura es un desastre y mi lenguaje es un desastre? ¿Qué hago? <laughs> ya. Yeah. Eh, lo bueno es que is, nunca es muy tarde para edificarlo. Never too. It's never too late to start. Yo le digo a la gente. We tell church planters no, that come to us, que, right? Uno no tiene que empezar en cero. We don't need to begin in zero. Vaya a gente que ya lo tiene. Go to people that already. Uh, have somewhat of a structure that a, you admire de and start learning from that structure. No lo va a ser un clone. You're not going to be a clone of that Una structure. Una replica exacta. A, an exact replica. Pero te da un right? ejemplar, te da un but it gives you a template. Nosotros mismos compartimos todo lo que nosotros tenemos, ADN, misión y visión. We have writings and 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 we have paperwork and we have vision state and we have all that. We share it. Porque a veces la gente lo que necesita es un modelo. Because sometimes people what they need is a model. Para que después puedan contextualizarlo. So that then we can contextualize. You can contextualize it. ellos puedan contextualizar. Si le falta estructura, o lenguaje. If structure is missing from your congregation and language. Ya tú estás empezando porque estás tomando estos cursos, ¿no? You're already starting because these are the courses for that. That nos ayudan a desarrollar dicha cosa. They help us to get language, right? To acquire yo, language. Yo leo todo esto. Yo he leído. Yo, yo he. We're constantly reading books on church planting and uh, missional movements. O sea, if si one is a leader, if you're a leader. Yo creo que usted me escuche. And, I, and, I, and I, I want everyone to listen. Usted tiene que leer sobre el liderazgo. If you're a leader, you must be reading on leadership. Pastor, no se lee. Pastor I don't know how to read. Audiobooks. B uh, audiobooks. En audio. There o sea, are audiobooks. But it's impossible to develop on leadership if you don't read on leadership, right? Y vaya a la clase de liderazgo. And and invite people. <laughs> uh, from the network invite. People. De la red. Díla, mira, estamos aprendiendo okay. sobre cultura, we're estructura. We're learning on lenguaje. culture, on structure, and we're learning y on language. Implementemos. And then we can. Gracias, implement. Claudia. Thank Alguien you, Claudia? más? Anyone else? Pastor Oscar. Pastor Oscar. Ten mute. Okay. There we go. Eh, sí, yo creo que la realidad que nosotros vivimos es que cuando nos reunimos ya hay una diferentes familias vienen con una disfunción, uh -huh. ya viene con un desorden. Entonces, como ha dicho los pastores Salguero, cuando hay una estructura, hay algo ya estable, cada nosotros las familias cuando llegamos nos vamos asumiendo a esa estructura que claro sí. es bíblica entonces eso va trayendo una orden um, y claro toma eso toma tiempo pero como nosotros el, el encuentro de la familia perdón el um, el encuentro tiene eh, está desarrollando esta estructura para entonces traer esa orden a sí. través del liderato a toda la familia y entonces ahí se ve la misión de restaurar vidas, familias, ciudades y el mundo. Mm -hmm. Excelente. Y mire, eh, eh, subrayas, Pastor Oscar, eh, Pastor Oscar you un punto muy importante. A very important point. Dos, dos, pero... Eh, número uno. number one todo el mundo viene a una iglesia con una ya unas culturas. Everyone comes to church whether they're reconciled, right? They they have a concept of what church is. Ya de su familia. Whether from their family. O o, o asistían a otra iglesia. Or they would go to another church. O leye, o vieron una película de la iglesia y esto se, debe ser la iglesia. Or they read a book or they saw a movie and sí. they figured out that's what church Cuando should be. Cuando Uno está levantando una iglesia o reconstruyendo una nueva visión. When you are church planting or restarting a new church or restarting a new mission vision Uno tiene que decirle a sus líderes, we must say to the leaders con, con y humildad, with honesty and transparency and humility Yo sé que hay otras culturas. i know that there are other cultures i know that you may have learned this culture here there from somewhere but Nosotros estamos estableciendo esta cultura. But we are trying to establish this culture, right? No es que esa cultura ya es mala. It's not that that culture is Is bad. That's es not que what we're saying. nunca no estamos diciendo eso. No, we're, we don't compare lo que cultures. Uno no compara. Lo que uno está diciendo es, aquí what esta es la is, cultura. Here in this house, this is this eh, como los familias. En la familia Salguero se hace así. En in la Salguero, manera, familia Salguero, en la familia Rodríguez se hace así. En in la familia Rodriguez Martínez family, se hace así. Like Entonces, cuando uno está especialmente agregando nuevos líderes, when you are, um, when are new leaders, uno tiene que ser muy claro con ese líder y decirle: esta es la cultura de esta casa. La entiendes. You understand tienes it? preguntas, you tienes preocupaciones, are you about the porque los líderes son los portavoces y cultivadores de esa cultura. Y si ellos no tienen la, la capacidad de entenderla y comunicarla. And if the leader does not have the capacity to communicate it and understand it and internalize it, Y están tratando de traer cinco o seis culturas. And de la, palabra que estoy usando. la sinergia y efectividad de la iglesia se afecta. The synergy and the effectiveness, right? We said that at the beginning. The synergy and effectiveness of the church. The synergy is everyone rowing in the church. Sinergia es todo el mundo trabajando un, juntos. Sin, quiere decir, juntos, Sin energías trabajo. Ener energy together. Sin right? energías. Synergy. Esto es importante this is important. porque ustedes son el primer cohorte. Cohort. Si alguien dice, no, pastor, yo no puedo con esta cultura. quiero hacer lo que yo quiero. I, I need to, I need freedom, yo necesito no libertad, yo soy libre, soy libre. Bueno usted es libre. Yes, you're free. Pero acuérdate usted pertenece a una comunidad. But we belong to a community. Y lo que usted hace afecta a otra gente. And what you do you have to think, okay, what am I doing that affects others? Bueno. Okay. Veo unas manos. Nest, Nestor Nestor Martinez. Unmute. You're a mute. Okay, perdón, pastor. Hoy no, 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 no. este, Dentro de la estructura hay cabida para la flexibilidad. Very good. Sí. Excelente no, pregunta. Se, seguro que sí. Yes, of course. Sí, porque no es una autocracia. porque it, the structure does not become an autocracia autocracy. Eh, eh, auto, yeah, autocracy, an autocrat. Autocracia, sí. yes. Seguro of y, course. y las culturas crecen. And cultures grow. Y las culturas se expanden. And cultures expand. El lenguaje se expande, hay palabras nuevas que se inventan todos los años. And, and you know there are some leaders that become police y, y hay gente que se convierte en fiscal de la cultura y son unos legalistas ¿no? no. and, and, and sí, y se convierten en unos culture. talibanes culturales, tú and sabes. Cultural no, no, uno tiene que crecer. No, but we must grow. Pero lo, lo crecemos como comunidad. We grow as a community not como janeros solitarios. Not as a lone ranger, right? Tenemos diálogo en el liderazgo. There's dialogue. If there's a structure there's a that so is hard, es muy rígida. los líderes tienen que decir, no eso, leaders, you know, esto está it, muy rígido. We we must swan up. We no nos equivocamos, this vamos one. a cambiar esto. Let's change the structure. O o o o o o es, o es muy suave, la gente está está con jaqueca. Or it's too. En sí, people are not eso, being accountable. Entonces right? el liderazgo, la cultura culture escucha de la gente listens from people y adapta según las realidades and adapts according to the live its living to the realities pero la la cultura toma tiempo para establecerse culture takes time to establish y toma tiempo para cambiarse and also takes time for that there's change management no estamos hablando de un servicio estamos hablando de cultura service we're talking about a, a within an organization. Sí, es, como, es como tratar de girar un, un tanque de guerra. It's, it's like the, 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 the Titanic, right? No 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 una balquita de, 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 de olas, no? de, you, you can't, de, you can't it de velas. Pero sí But yes. Por eso lo dije al principio, es organización con flexibilidad. Excelente pregunta, Néstor. Okay. Este. Mariuxi. Buenas noches, bendiciones. Eh, quiero recalcar un poco el punto en que habló sobre el, entendiendo la cultura podemos entender que venimos muchas personas de diferentes países y todos tenemos una cultura diferente cuando a respecto de, de estar en la casa del Señor. A mí lo que me gusta mucho es que la parte de entender la visión, cuál es la visión de tu iglesia, cuál es la visión, cuál es el propósito del por qué tú estás allí. Por ejemplo, en, en, en VCC, nosotros tenemos la visión de eh, transformando a um, la ciudad una persona a la vez por obra del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, cuando eh, están hablando de la adoración, la adoración comienza, yo pienso que en el momento en que tú llegas a estacionar tu auto y la persona que te está recibiendo, el lenguaje corporal que tú estás transmitiendo a esa persona, desde allí comienza tu, tu adoración, ¿verdad?, donde tú le das la bienvenida a la persona y la persona se va a ir conectando y va a saber, oh, aquí en este lugar me reciben así y ya tu corazón se empieza a abrir para lo que tú vas a transmitir, ¿verdad? Creo que es un punto bien importante el que ustedes tocaron sobre eh, la cultura. Eso me gusta mucho sobre el lenguaje, cómo tú debes de expresarte, cómo tú debes de tratar a la persona en el momento que está llegando, no en el momento que abre la puerta, sino desde el estacionamiento, mm -hmm. que es algo muy importante que mi pastora siempre nos, nos re, recalca. Amen. Gracias, gracias Mariuxi. Gracias Mariuxi. Permíteme y quiero cerrar y ya ustedes saben el ejercicio. Uh, uh, we're going to close and you know the exercise. Sí, Como right? el cual terminamos. How ¿Qué palabra o frase usted va a usar para resumir hoy? y lo today. voy a hacer al azar así que todas las personas deben estar listas no voy a llamar a todo el mundo pero sí voy a llamar gente así desprevenidas pero ya se, ya fueron eh, eh, ya ya se, por lo menos se los comuniqué. Ready with one or two Le, words. El, el, una palabra o dos palabras or two no words, no, no right. una disertación no una tesis <laughs> no <a dissertation. laughs> eh, Realidad, el gran problema de la cultura. The, the reality is that a great challenge of culture. No es solo lo que experimentamos los domingos. not just what we experience on Sundays, O cuando nos reunimos en, en, en el santuario o Marte, when o, we en, gather en el, el, in the sanctuary, whatever day that is. Usualmente se trata en los ministerios y en el liderazgo. You usually see culture at the ministry level. Al nivel de, de director arriba. From the director or the captain. Afuera. That's why all directors and all captains Por eso se exige should be here. Que todo pastor, leader, director, en esto. Should, should be here. Un leader no la cultura, but when a, 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 a leader does not understand culture, right? Y no acuérdate que cultura que estoy hablando no de no no de puertorriqueño, colombiano, dominicano, I'm not mexicano. About No te estoy hablando de etnicidad, te estoy hablando de cultura de tu iglesia. Cada iglesia tiene church culture. Su, 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 su ADN, su, su forma Every de ser, ah, Cultura es way, la forma de ser. Their way of being. Lo que comienza a suceder happen, es que la gente no sabe es que people may not know a lo que se unieron what they joined 1 1 número 2 divide lealtades they could divide loyalties no a la persona not to the person divide lealtades a la misión they can divide the loyalties of the mission y después hay 80 misiones then there are 80 missions porque la gente confunde programa o ministerio con la misión grande because people confuse a Program a a ministry with the macro vision. No, el programa el ministerio. The program or the ministry ejecuta la misión. Executes the mission. Pero la misión le da dirección y norte a todos los ministerios y a todos los programas. But the mission and vision should give the north to all programs, te, all ministries. Te doy un ejemplo simple, yo espero que ayude. I, I'll give you a simple example and I hope it helps. Yo soy el director de Ushers. I am the director of Ushers. Y nuestra, nuestro ministerio, we call in our and lo order. que nosotros llamamos seguridad y orden. O safety, safety and order. Orden, mm -hmm. yeah. ¿La misión de la iglesia no es seguridad y orden? The mission of the church, the mission and vision of the church is not safety and order. ¿Es? restaurar vida familia, familias, nuestra ciudad y nuestro mundo. Restoring lives, families, our city and our world. El ujier o la ujier, the usher está poniendo orden es bringing order para ayudar la misión. to help the mission and the vision. El, el el ministerio de la iglesia the ministry of the church no es cantar bueno los domingos to sing well on sunday y, y tener esa experiencia de buen cántico y adoración and to have the euphoric Expression. No, yo soy el director de de adoración. I'm the worship director. Ah, pues yo ejecuto ese ministerio. I execute that ministry. Con el fin de qué? With the end that what? Avanzar la misión. It advances the holistic mission. De restaurar vidas, restoring no. lives, families, sí. our city and our world. Yo soy director de los niños, las damas, los jóvenes. I'm children, women's director, youth director. El el fin de mi ministerio. The end of our ministry. no es que yo tenga mucho or, or the ministry is not that i have a lot of young people. is that every youth, every child, every woman la causa de, advances the cause of restoring la lives, families. i hope that that helps create the synergy necessary to grow together. Todo lo que se hace. Everything that is done es a fin de agradar a aquel que nos llamó por soldado is to please the one who called okay. us to... el tiempo vuela uh, el tiempo, tiempo vuela y up. ahora vamos a abrir We're gonna open up a quien tiene una o dos palabras who has one or two words que para resumir to... lo que han aprendido hoy one or two words just one or two Veo, words. yo siento que la hermana Iris Rivera Iris A ver si puedo. One or two words, Una o dos palabras, Iris Rivera. No sé si hay. There we go. Un momentito, por favor. Ay, ay, ay. No te preocupes, Iris, yo vuelvo porque la, turn to you, la hermana Natalie Ruiz está lista Natalie para compartir. Natalie Ruiz is ready. Yes, I am. Okay, um, structure is important. I, I said it already. What was it? Structure is important. Oh, la estructura es importante. Muy bien. Excellent. Thank you. Muy bien. Mano, Walter Torres Bodón. Walter Torres Bodón. Perdí, yo vuelvo, no se preocupe, yo vuelvo. I return, I return. La hermana, el hermano Manny Rivera. Brother Manny Rivera. Eh, Dios lo bendiga a todos. El lenguaje, el lenguaje es muy importante. Como hablamos, nos comportamos. Eh, body language, very important. Yes. Bien, yes. Bien. El hermano Rafael Pagán. Rafi Pagan. Bendiciones, ahora estamos. Um, creo que es muy importante la, la estructura. Uh -huh. eh, eh, no sé si, si puedo compartir algo con ustedes. ¿Dale? Sí, sí. Eh, esto es eh, eh, abarcando a todos los líderes. Eh, yo le preguntaría, si usted va a un país... Donde, se, donde los autos tienen el guía a la mano derecha y en la calle se guía por el lado izquierdo. Mm -hmm. ¿Usted no va a guiar hasta que cambien el guía? <laughs> ¿Usted no va a guiar hasta que cambien las rutas? So Creo good. que se va a morir esperando que cambien el guía o que cambien las rutas. Creo que es mejor coger el carro y guiarlo con el guía a la mano derecha y guiar por el lado izquierdo. Sometimiento. Dios les bendiga. Excelente, excelente. Excelente. Lo vamos, lo vamos a, usar. a usar. Lo vamos a usar. <laughs> lo vamos a usar. Excelente. Eh, eh, Saúl Luzunaris. Saúl Luzunaris. Hello. Um I think that communication is uh definitely well needed and uh structure. Congratulations on your graduation tomorrow, buddy. Oh thank you so much Valley Forge University manana. Yeah toda su familia, felicidades. Congratulations, he graduates tomorrow. Thank With you. high honors a bachelor's in ministry, right? Sí, so sí. Yes, yes. Congratulations. Es awesome. Sumacum loud. So I'm I'm excited. That's right. Mm -hmm. y ahora baja sumacum trabajo. Aleluya. <laughs> <Hallelujah. laughs> Opa, Iris, te vi que te conectaste. Iris, I saw you were able to connect. Sometimiento, ah, no, sometimiento era el que traía en mente, pero y el varón lo mencionó. Seguir la visión del líder. Para mí es sumamente importante. Todo ministerio, todo líder en la iglesia debe de seguir la visión de nuestro líder. Y, y, y aquí Walter puso en el chat. And Walter put in the chat no mi ministerio, not nuestro, my nuestro ministry, ministerio. Muy bueno, muy very bueno. Good, lo terminamos con Laura y Anthony. We with Laura y Anthony that are in Puerto Rico. Hey, ¡Hola! Pues yo creo que, ¿sabes? Entendiendo eh, la cultura, understanding the culture, yo creo que eh, una vez entendemos la cultura, podemos avanzar eh, forward eh, en, en todo el proceso que hemos discutido hoy. Sí, para mí la sesión fue eh, como direccional. como Y me gustó mucho la parte de no enseñorearse de, del cargo que alguno tiene, porque eso da credibilidad que estamos siguiendo a, a Jesús, a Dios y, y no a seres humanos. Les felicito por haber you. terminado esta segunda For sesión. La próxima sesión vamos a ir un poco más a fondo. Next yeah. we'll go a bit eh, sobre organización We're mounting on organization, y, y sobre cultura, culture, pero también sobre ejecución de, de, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Les bendecimos. Y pedimos que el pastor Rafael y Damari Rafi eh, eh, cierranos ciérranos en oración. Pastor Rafi, Pastor Rafi and Damari, if you can close us in prayer. Amen. ¿Quieres hacer la Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Amado. Te damos gracias por nuestros pastores, Gabriel Guinet. Te damos gracias, Señor Amado, por el encuentro, por cada uno de todos los líderes, Padre Celestial, y de todos aquellos, Señor Amado, que hoy están adiestrándose, mi buen Señor, para juntos como un equipo, Padre Celestial, unidos, Señor Amado, trabajando en armonía, como dice tu palabra, Dios. Donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo, Padre amado. Y que juntamente, Padre celestial, aunando esfuerzo con los pastores, podamos, Dios amado, adelantar el reino de los cielos en la tierra, Padre. Que sea tu causa, que sea tu evangelio, Señor amado, que sea Padre celestial tu voluntad, Señor amado. Buscamos mirarte a ti, entenderla, Padre celestial. Ayúdenos, Padre celestial, a que podamos, mi buen Señor, a unarnos a nuestros pastores, entender lo que ellos nos traen, Padre amado, y trabajar mano a mano, Señor Jesús, Padre amado. Sabemos que mucho podremos hacer, que mucho podremos adelantar, Señor amado, si juntos colaboramos, mi buen Dios, para tu gloria, para tu honra, Padre. Permite, Señor, que todo el trabajo que se hace, Padre, sea un trabajo digno, que sea un trabajo, Padre Celestial, que toque vidas, Padre Celestial, que toque a aquellos que tienen necesidad, Señor amado. No permitas, mi buen Dios, que la oportunidad nos cruce por delante, Padre, y que nosotros nos quedemos quietos, Señor amado. Inquiétanos, Señor, animamos, motívanos, Padre. Lánzanos, mi buen Señor, a ver, oír, y accionar, Señor Amado, cada vez que tú pones una oportunidad de frente a nosotros, Padre. Quita el miedo, quita el temor, Padre. Trae seguridad, Señor Amado, y permite que entendamos que eres tú y que eres tu Espíritu Santo, el que va a abrir la, a nuestros labios, el que va a hablar a través de nuestro Padre Celestial, y que de esa manera, responsablemente, Padre, sigamos preparándonos, Señor Amado, y nos lancemos. Asumamos el reto que tú pusiste delante de nosotros el día de tu ascensión, Padre. Gracias te damos y todo lo. Pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, Padre, que tú nos dejas a tus siervos desamparados, que tú nos permites, Padre celestial, que el justo, mi buen Dios, perezca, que haya necesidad en su hogar, Señor amado, que quede en desamparo. Tú le cuidas, tú le guías, tú le proteges y tú velas por el Padre. Nosotros confiamos en ti. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Les bendecimos con el amor de Cristo, Pastor José Cera, tenemos de Nueva York el Pastor grupo, José, el grupo de Elizabeth, Pastor Dan y todo ese liderazgo de esa casa Pastor los bendecimos. Dan's leaders are here. Jason, Jason, Monica, Hilcia, TGP, eh, New York. los de Nueva York, los de los de Costa Rica, you. los de New Jersey, los amamos y seguimos cualquier cosa le vamos a mandar los videos. Linda noche, Linda noche. Gracias.